mental. Dale, dale, esto también es un tiro. Se lo damos en 3, 2, 1. Vengo a divertirme, rapear es divertido. Lo pongo todo bueno, lo pongo todo fluido. Vengo a renovarme porque tú ya estás jodido. Vengo a cobrarme el piso, aunque ya lo haya perdido, hijo de puta. Soy como una motosierra, apenas abro la mente, la tuya cierra. La boca cierra, More tiene muchas fallas, vengo a partir la tierra. Entendido, otra va, seguramente mañana la agarran. Hermano, hermano, la cagas, hay mucho casco, vete por la caguama, neje. Soy el mejor, yo lo mando. El negro tiene un punto blanco. Hermano, anda de hocicón, vamos a ver qué hace y que se le quite lo bocón. Hey, esto está mal, tú viniste a partir la tierra, yo vine a hacerla germinar. Es la diferencia de verdad, soy el Dalai Lama con agua haciéndote pensar. No, estoy cabrón, soy un judío Dalai solo por meditación. No entendió, viste su cara, es que no aguanta la puta falta de concentración. Yo soy otra opción, soy lo más cabrón que ha visto aquí en el salón. Dos cascos, ¿ya viste, mamón? Serían unos audífonos, pero en otra dimensión. Dos cascos, no, quiere barras, bro. Es un fiasco, lo rompo todo yo, el protocolo, lo violo con los ritmos que tengo en la boca, grita yo lo y viólalo. Soy un violador del verso, ve cómo te conecto en dos. Tu ritmo es ipso facto, exacto. Te paso el exacto en la garganta y te mejoro la voz, ¿o no? Un aplauso para la primera tanda. Acabamos de regreso. Atenta. Dale, dale, Maki. Con todo, psicólogo diciéndote, picas o platicas, la misma plática en una clínica abortiva. O sea que esto es más ancho, eres el bebé que se murió por boxeador, no aguantó mi primer gancho. Ahora te lo cambio, eres el hijo de Peter Pan, te moriste por no aguantar mi primer garfio. Acá lo cambio, hago lasaña, me como la lasaña y no aguantas al primer Garfield. ¿Entiendes de esta misión? Lo que tengo es meterte con precisión, porque tengo el punto yo. Esto no es puntillismo, es imaginación. Soy un buzo apretándote los puntos de la presión. Y es que momentos o que clave, y eran 40 y otros 40, 80, o sea por dos me pasé. No, cada cuatro sabes que no clavé, yo clavo cada dos, soy tu clavícula otra vez. Mucha palabra y no dice ni pito, así es su estructura. Hoy no traigo suerte, aunque cargo herradura. Este sí erra, o sea que tiene cerradura. Hermano, yo sí cambio, yo soy el que erra y dura. Eso es lo que quiere decir en cada puta palabra. Pero nos dice puntillismo lo mismo y al final nada. Y nada, y nada, y nada. Yo también hablo de Buda sin contraestación. 2012, mucha agua. Yo veo cada escena y quito el problema. Y así tengo yo todo el puto dilema. Que no aguanto el primer gancho, pues eso suena perfecto. Me gusta sentirlo apretado porque le doy más rectos. O sea que le doy por el recto. Dice por qué, abre las manos, lo recibes así, es perfecto. Hermano, yo también entiendo su dialecto. Nos metemos en su juego y no resulta tan perfecto. Un aplauso fuerte para Mole Maquiavelo. No, la verga. Barras, padre, también. Otro pedo. Lo entiendes mañana. 3, 2, 1. La entiendes mañana. 2 minutos 4x4 empieza aquí. ¡Ánimo, papá! JP, el instrumental. Hermano, seguramente
que lo que digo tú no lo comprendes. Muy poco fuego por lo poco que te enciendes. Yo atravieso todo, hasta tus dientes. Aquí colgamos cables y no es porque te vendes. Y no es porque te vendes, ¿lo entiendes? Aquí la cabeza todo hasta los dientes. Me está hablando de puentes. ¿Ves? Esto es decisivo. Te cambio por la leche, comes incisivos. Yo no como incisivo, hermano, no tienes lenguaje. Yo no cruzo los puentes, esto no es alto voltaje. Tampoco tengo puentes, aunque hoy sí lo traje. Porque dejo su cuerpo, eso es un narcomensaje. Por tantas faltas de ortografía. O sea que cuando me hablas a mí yo no te entendía. Se pega y se deja noqueado. Es tan corriente que se volvió un circuito cerrado. Yo soy un circuito cerrado, me pego y me dejo noqueado. Es que si no me pego, ¿quién verga va a hacerme daño? El ritmo que yo tengo es más de 1000 peldaños. Es hacerle daño al mes sin cumplir un año. Eso es vergonzoso. Si te pegas tú, baja tu velocidad según tu sistema nervioso. O sea que nunca te dañas suficiente. Aunque piensas que subes, no le diste fuerte. Yo no le doy fuerte y me habla de mucha ciencia. Dale. Pero lo comprendo y lo hago por inercia. Entiendo demasiado su estructura. No entiendo de presión. Mi física es la base por mi altura. La base por la altura es por la esencia. Entonces la semifinal pierde potencia. No, la base por altura, cubículo. No, otra estructura. Así se dan cuenta que no tiene lírica y que no fue en la pinche escuela. Ahí no encuentra la física en la pinche potencia. Oh, dímelo, ¿vas a hablar también que tiene más valencia? ¿Somos freestylers o maestros? La equivalencia no es lo mismo y cuando quieras lo demuestro. ¿Entiendes tu eficiencia? Te pongo mal y te pongo bien. ¿Esto es coevalencia? ¡Bien! ¡Oh, dale un aplauso fuerte a estos cabrones! ¡Él es maestro! ¡Frente de los jueces en 3, 2, 1! ¡Más amores! ¡Un fuerte aplauso para Maquiavélico! ¡Ay, yes! ¡Adelante, Mayesi!